Tranquila, todo va a salir bien. Cielo, te he traído una flor. ¿De qué color es? Roja. En esta vida aprendemos de los errores, de las experiencias, aprendemos viviendo. Llegamos a este mundo siendo niños vacíos, completamente vacíos, y es a lo largo de nuestra existencia cuando formamos todo lo que somos. ¿Y sabes gracias a qué? A todo lo que nos rodea. Abrir los ojos duele, Valeria. Claro que duele. Pero es un dolor necesario. Jamás pensé que el llanto de un niño al morir en una guerra que ni siquiera le corresponde pudiera ser tan desgarrador. Los reporteros lo graban como si nada. Como si lo que tuvieran delante no fuera de su incumbencia. Mueren miles de personas ante nosotros y no hacemos nada. Recupero la vista. De un día para otro. Pensando que era lo mejor que me iba a pasar en la vida. Pero preferiría volver a cerrar los ojos. Como todos, todos parecen tenerlos vendados. Y ahora que sí puedo ver, tan solo yo parezco darme cuenta de todo el horror que ahoga el mundo. Estáis todos enfermos. Lo habéis visto tantas veces que ya ni os afecta. Os parece normal. Y eso. Perdóname que te diga, pero es aterrador. Y me da miedo. Las mentiras que los políticos cuentan, jamás me imaginé que fueran tan evidentes. Es que la gente no se da cuenta. ¿Y las personas que pasan hambre? ¿Por qué solo mirarlas ya duele? Por favor, si puedes explicarme esto, hazlo. Porque ya no soporto vivir con lo que he visto. Valeria, escucha. Tranquilízate y respira hondo. Tienes a tu familia. Tienes a tu novio. Ellos son maravillosos. Pero al llegar a casa, me acerqué al televisor. Por fin aquel objeto que tantas veces había tocado comenzaba a tener forma. Me quedé mirándolo apagado, como una tonta, casi cerca de una hora. Estaba maravillada. Todo cambió cuando se me ocurrió encenderlo. Aparecieron un hombre y una mujer sentados frente a una mesa. Sus rostros no eran alegres, demasiado serios. Contaban atrocidades ocurridas en el mundo aquel día. Algo que yo estaba acostumbrada a oír. El problema fue cuando las imágenes que siguieron a aquellas personas sin expresión inundaron la pantalla. Cada una era peor que la anterior. En tan solo un instante perdí la alegría. Y desde entonces
aunque lo intento. No logro recuperar lo que perdí en tan solo unos segundos. Vamos a ver, ¿eh? Mira que he hecho muchas operaciones en mi vida, ¿eh? Pero ninguna ha quedado tan mal como esta. Muy bien. Vamos a ver, ¿eh? Sigue mi dedo.